Construir la más grande planta automotriz de México en un histórico tiempo récord, sin descuidar los detalles de seguridad y calidad en sus procesos, para garantizar la demanda que, como líderes, encabeza actualmente Nissan. Para ello, Nissan hará uso de su capacidad decisiva para impulsar la cooperación profesional de especialistas que ayudarán a concretar poco a poco el sueño de Nissan. El lugar, Ciudad de Aguascalientes. En el centro de la República Mexicana. Aguascalientes es, sin duda, una ciudad con una capacidad pujante de producción y calidad humana para el desarrollo y crecimiento dentro del mercado automotriz, donde Nissan Mexicana ha logrado el liderazgo, siendo punto de convergencia para las actividades corporativas, productivas y decisivas, al ser centro referente por mantener siempre como objetivo ser los número uno en la obtención de resultados satisfactorios desde el principio hasta el final. Nissan ha sostenido la eficiencia productiva y ha incrementado la demanda de vehículos con su sello, por lo cual es aquí en Aguascalientes donde estratégicamente expande sus operaciones, manipulando 3 millones de metros cúbicos para nivelar 430 hectáreas de terreno, que duplican a la primera planta establecida en la ciudad en 1982. Esos se inician en la vida con sueños. Si no tenemos capacidad de soñar, no podemos tener lo que vemos, lo que sentimos, lo que deseamos. This number two plant is very important for American market. As much energy and effort and passion
into growing up Aguas 2 to the same level. And I think if there's a team globally that can do it, it is the Aguas Calientes team. La transformación del terreno tiene como destino la creación de 5 edificios de construcción, entre ellos estampado, body, pintura, plásticos y ensamble, para complementar con un edificio administrativo y 20 estructuras auxiliares. Las metas están definidas. El tiempo es apremiante para lograr objetivos extraordinarios. El esfuerzo y dedicación van a la par de la producción. Son hombres y máquinas que se vuelven uno en las jornadas de constantes cambios, a través de días y noches que atestiguan la transformación de una enorme extensión de polvo y piedras que sirven de cimiento para dar soporte al futuro de Nissan. Tierra, cemento, agua y metales se convierten en formas, estructuran bases, establecen límites. Es la gran inversión material base de los grandes proyectos. Y son las manos, los sueños, el andar de la más grande fuerza humana de los últimos tiempos, la que se enfrenta a diario a las condiciones de calor y frío, luz y oscuridad, pero sobre todo a las decisiones abruptas que el clima depara en los procesos fundamentales de construcción. Es que la lluvia trae como complicaciones, obviamente, que todos los sistemas que ya estaban preparados de terracerías, al caer esta cantidad de agua tan bárbara, va a haber que mejorarlos. O sea, tiene que salir en tiempo la construcción. Aún así, hombre y máquina manipulan los materiales para servirse de ellos. Continúan con las metas planteadas, luchan contra reloj e incrementan el esfuerzo para resolver problemas que generan resultados. Son más de 5.000 horas hombre las que se necesitaron para colocar la última pieza metálica de la estructura que forja el edificio de estampado. Edificio importante por ser el responsable de que el sueño de Nissan tome forma, y donde gracias a él se podrán incrementar el número de piezas de exportación y de consumo interno. El objetivo es determinante, los procesos agotadores y el reloj imparable. El resultado y el éxito del trabajo es mantener la constancia para que en cada una de las plantas que conforman este gran proyecto de Nissan A2 cumpla las metas establecidas. Un haz de luz indica el nacimiento del sol para la construcción de un nuevo día. Un día formado por la intensidad de miles haz de luz, semejantes a las miles de horas hombres exentas de accidentes. Gracias al soporte y dirección que, con sentido, han dado solución a los problemas presentados durante los procesos de constante evolución y transformación que el mismo proyecto va generando. Solo el esfuerzo y dedicación permiten la marcha constante, sin que esto logre limitar el éxito de la primera construcción total de la planta de inyección de plásticos del segundo complejo de Nissan en Aguascalientes, y que cuenta con las siguientes características. Se utilizó el 0.58% del concreto a utilizar en toda la primera fase. Concreto suficiente para colar 47 losas de casa-habitación de 60 metros cuadrados cada una, o 3.525 metros lineales de banqueta con 8 centímetros de espesor. Cuenta con una altura mínima de 10 metros y una máxima de 15.5 metros. Las instalaciones mecánicas y eléctricas se realizaron en tan solo 90 días. Estos datos revelan la crónica transformación de la planta, que poco a mucho manifiestan la suntuosidad de los espacios, las alturas y los detalles, propios de las exigencias en los estándares de construcción. Miles de hombres continúan su marcha con el cumplimiento de su responsabilidad, en la espera de otros miles que logran empatar la realidad con la visión de progreso y crecimiento que Nissan transmite en la vida de todo aquel que participa y hace suyo este momento histórico e irrepetible.
Desde mayo de 2012 a julio de 2013 se han contratado 2.549 personas, con una cobertura del 95% de la capacidad total de la fuerza laboral, donde el 92% son habitantes del estado, siendo Nissan un motor económico para la región como fuente primordial para la generación de empleos directos e indirectos. Estamos contratando el personal que escribirá la historia de esta nueva planta. Y para los que aquí trabajamos, esta es una inmejorable oportunidad para seguir demostrando por qué en Nissan Aguascalientes somos los número uno. Se dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Y qué mejor victoria que la que se construye a diario a través del esfuerzo y dedicación de un equipo con un solo espíritu, que seguirá siendo luz que nace con el sol, que seguirá siendo Nissan, así como Nissan crea la historia? Nissan, con la expansión necesaria en su camino, logra posicionarse como un líder que forja carrera, que mantiene la cooperación y que inspira confianza, dando la guía para que las piezas se embonen en su participación, en su valor, en su fuerza y su importancia. La magna coraza del cuerpo de nuestra planta se está completando, para dar paso a las primeras fases, donde el corazón de nuestra infraestructura hará fluir en constante circulación por su interior una de las producciones vehiculares más grandes de América Latina. Las fases para estructurar los componentes que darán vida a la empresa requieren la integración rotunda de todas las acciones, que se valen de los diferentes medios, elementos claves para lograr su fin. Tierra, mar y aire se hacen partícipes del desarrollo. Se convierten en cómplices sinceros de la evolución y del crecimiento que nos hace pieza fundamental en las relaciones convenientes para la cohesión de un futuro auténtico de resultados infinitos. Hemos estado trabajando en el puerto de Manzanillo durante los pasados días para poder culminar con una tarea de llevar dos prensas con una capacidad total de movimiento cerca de 400 toneladas. Antes de la llegada del buque, el equipo estuvo con las compañías marítimas, con las compañías transportistas para asegurar la capacidad de la transportación. Por segunda ocasión, la planta Nissan haya escogido el puerto de Manzanillo como puerto natural de Aguascalientes. Creo que el ingeniero Armando Ávila, él es el responsable de todo este proyecto y desde hoy lo felicito. Con estas acciones, México sigue demostrando que es el número uno en el mundo Nissan. Las barreras de lo establecido han quedado atrás y se han dejado huellas imborrables para la historia, como las más de 2.3 millones de horas hombre sin accidentes y el récord de construcción de una planta que mantiene en su filosofía el aprovechamiento de cada metro cuadrado que componen sus espacios para asegurar ergonomía, confort y convivencia para todos los empleados de Nissan, que ayudarán al incremento en la capacidad de producción a más de 800.000 unidades para finales de este año, como récord incomparable en la industria mexicana, tan solo en su primera fase. Durante la construcción se utiliza un total de 200.000 metros cúbicos de concreto especializado con uso de tecnología láser, la cual permite la aceleración de los tiempos al cubrir vastas extensiones de espacio, siendo partícipes primordiales de esa base la integración de 12.000 toneladas de varillas que ayudan al soporte dentro del proceso del colado para dar el soporte a la aplicación de cargas, incluyendo gente, vehículos y diversos objetos, entre ellos las estructuras que delimitan y dan personalidad a cada una de las edificaciones que completan las fases de evolución en la estructuración metálica del proyecto A2, aportando 7.000 toneladas de acero estructural, suficientes para construir un par de torres latinoamericanas, como la ubicada en la Ciudad de México. Nunca nos hubiéramos imaginado cuando arrancamos este proyecto que 15 meses después estuvieran estas condiciones y que garantiza el desarrollo de Aguascalientes por los próximos 30 años. La construcción no se puede comprender sin el apasionamiento incansable de quienes, por medio de su compromiso, participan en cada pieza y en cada principio, ocupando su lugar en la historia, cooperando también con sus propias decisiones al hacer con más de 4.650 manos una labor de corazón e intención semejante que dieron el alma en este proyecto. Seguimos construyendo historia y equipando el futuro.
seguimos manteniendo el número uno en cada acción, en cada esfuerzo, en cada posición, en cada espíritu. Seguimos siendo uno como líderes en la industria. Avanzar es crear camino. Es seguir adelante tras una meta que no conoce límites. Es ir impulsado por el empeño incansable de una firme convicción de desarrollo. Es consolidar la presencia inalienable de una marca de origen nipón, pero con alma mexicana. Es seguir el rumbo para concretar proyectos con los más altos estándares de calidad, donde la creatividad y la tecnología mezclan sus atributos, volviendo al trabajo espíritu de unidad e integración, que son la base del éxito en los procesos implementados para la producción en las plantas equipadas que integra nuestro complejo A2. Estampado. Ensamble. Estamos listos, preparados y equipados para mantener el liderazgo característico de nuestra empresa, manteniendo la unidad, manteniendo la calidad y el orgullo de ser Nissan. One Team Spirit. Oh!